Buenas tardes desde el estadio Luis Aragonés en Alcobendas, donde vamos a disfrutar de este partido correspondiente al grupo 5 de la División de Honor Juvenil y que enfrentará al equipo local, al Rayo Ciudad de Alcobendas, contra todo un equipazo como es el Real Valladolid, que empezó la jornada tercero y que tras los resultados de ayer ocupa la quinta plaza en la clasificación de este grupo 5. Los equipos que están a punto de saltar al terreno de juego en este césped de hierba artificial aquí en Alcobendas. Vamos a ir ya con los 11 iniciales de uno y otro equipo por parte del equipo local del Rayo Ciudad de Alcobendas. Jandro estará en la portería con el 1, acompañado por Suk con el 2, Miguel con el 3, Alex con el 4, Canos con el 5, Rubio con el 6, Isi con el 7, Jaime con el 8, Camacho con el 9, Cachorro con el 10 y Carlos con el 11. En el banquillo del equipo local esperarán su oportunidad Iker con el 12, Roby con el 13, Rami con el 14, Porto con el 15, Yaya con el 16, Raúl con el 17 y Manu con el 18. Por parte del Real Valladolid, Samuel estará en la portería con el número 1, Yago Rodríguez con el número 2, Hugo con el número 3, Yago con el 4, Antonio con el 5, Tomás con el 6, Pascu con el 7, Diego con el 8, César con el 9, Víctor con el 10 y Enrique con el 11. Suplentes del Real Valladolid, Arco con el 12, Unai con el 13, Cristian con el 14, Vaquero con el 15, Adrián con el 16, Neira con el 17 y Jorge con el 18. Vemos que han salido ya los equipos al terreno de juego. Se saludan entre los componentes del Rayo Alcobendas y el Real Valladolid, el equipo local con su uniforme habitual, camiseta blanca con una franja diagonal verde, y el equipo vallisoletano totalmente de morado. El árbitro del partido será David Sánchez Jiménez, asistido por Miriam Martín Casillas y Mario Bracho Gumiel. Se están sorteando ya los campos. De momento el equipo local se sitúa a la derecha de sus pantallas, mientras que el Real Valladolid lo hace a la izquierda. Se está haciendo la típica foto de los capitanes con el trío arbitral y parece que va a haber cambio de campo. Y el equipo local que comenzará el partido a la izquierda de sus pantallas. Recordamos, en la tabla el equipo local está noveno con 12 puntos. Viene de ganar al Club Internacional de la Amistad el pasado domingo en Palencia por 1-2 en el partido que pudieron ver en este mismo canal, en el canal El Bifotos de YouTube. Y un Valladolid que de ganar hoy pasaría de la quinta a la tercera posición, empatado con el Rayo Vallecano como perseguidores del líder Atlético de Madrid. Thank you.
Pues va a ser el equipo local, el Rayo Ciudad de Alcobendas, el que ponga el balón en juego para comenzar este trepidante partido. Se ha puesto el balón en juego, juega el Rayo Alcobendas por mediación de Rubio, que ha abierto a la banda izquierda, allí le ha llegado el balón a Isi. Pelea el balón el Real Valladolid, que ha recuperado ya la pelota. Y de nuevo, balón para el equipo local. Primeros compases del partido, balón sin dueño, ahora la pelota que la tiene en defensa el equipo vallisoletano. Le ha llegado a Samuel, que disparó en largo, buscando el desmarque de algún compañero. Ahora el que intentaba hacerse con ese balón es Víctor. Y el despeje que finalmente recupera el Rayo Alcobendas. Buena acción ahora de Rubio, que ha combinado con Cachorro. Y Cachorro, que cedió para Canos, y este retrasó para Jandro, el guardameta del equipo local. Un Jandro que hizo un partidazo el otro día en el partido de Palencia contra la Amistad, muy seguro en todo momento, salvando a su equipo en ciertas ocasiones. Ahí tiene la pelota Suk, el lateral derecho del equipo local. Balón que ha combinado con Jaime. Y ahora la pelota la lleva Carlos. Balón ahora de Camacho, buscando a Isi. Veremos si Isi puede evitar que ese balón salga. No ha podido llegar Isi. Saque de puerta para el Real Valladolid. Pues primeros instantes de tanteo entre Rayo Ciudad de Alcobendas y Real Valladolid. Empate a cero en el Luis Aragonés. Ya va a sacar de puerta al Real Valladolid. Lo va a hacer Samuel, que ha abierto a la banda derecha. Allí ha controlado la pelota Yago, que buscaba el desmarque de César. No llegó César. Saque de puerta ahora para el Rayo Ciudad de Alcobendas. Ha puesto ya el balón en juego el equipo de la localidad madrileña de Alcobendas. Ese envío que se ha ido directamente fuera, sacará de banda el Real Valladolid. Juega Samuel, el guardameta pucelano. Balón largo, ojo que ese balón le puede llegar a César, pero estaba en fuera de juego. Balón para el Rayo Ciudad de Alcobendas. Pues era buena la combinación entre el portero del Valladolid y César, que podía quedarse solo, pero había partido en posición antirreglamentaria. Juega ya Jandro, para el equipo local. Buscaba a Isi, que ha cabeceado. Ahí no puede llegar Camacho. Balón para Samuel. Ha combinado Samuel con Antonio. Antonio, que ha abierto a la banda izquierda. Ojo que se desmarca Enrique. Enrique emparejado con Suk. Ha ganado la posición el lateral derecho del Rayo Ciudad de Alcobendas, que además se ha hecho daño en esa jugada. Balón que será para el Rayo Ciudad de Alcobendas. Pues ha estado bien Suk en esa jugada, en la que nos ha dejado intimidar por el rápido extremo del Real Valladolid, Enrique. Ahora ese balón al que intentaba luchar Camacho, y el envío de Carlos, que se fue directamente fuera. No, fue Cachorro, perdón, el que mandó ese balón directamente fuera. Balón para el Real Valladolid. Va a sacar Hugo este saque de banda, el capitán del equipo vallisoletano. Hugo, que buscaba a César. Ahora el saque de banda que será favorable al Rayo Ciudad de Alcobendas. Y ahí va Suk, preparado para sacar de banda. Suk,
que ha buscado a Cachorro. Cachorro pugna por la pelota con Yago. Se ha hecho Yago con el balón. Retrasa para su portero, para Samuel. Y ahora Samuel, que intentaba enviar hacia la posición de Enrique. Ahí toda la ventaja es de Suk. Al que corre ahora es Carlos. Pero ha llegado antes Antonio. Balón para el Real Valladolid. Ha sacado ya el equipo castellano-leonés, el Real Valladolid. Balón que tiene Diego. Y ahora será falta favorable al equipo visitante. Va a sacar Hugo ese balón. Pide al árbitro que se vaya Carlos de esa posición. Ahí cambia de banda el lateral izquierdo del Real Valladolid. Hugo tiene ahora la pelota Diego. Diego que ha retrasado para Samuel. El portero que viste totalmente de negro. Ahora el que sube con la pelota es Antonio, que ha combinado de nuevo con Hugo. Hugo que intentaba combinar con Enrique. Finalmente le va a llegar de rebote la pelota a Enrique. Veremos de qué es capaz el extremo vallisoletano. Ojo que ha combinado con César. Y gol fuera. Había fuera de juego. De todas maneras, se le fue la pelota a Enrique. Yo la había visto dentro ya. Jugada inválida por el fuera de juego de Enrique. Pero buena combinación del Real Valladolid. Intenta sacar el Rey Alcobendas el balón desde atrás. Ojo que ese balón puede llegar Isi. Veremos si puede llegar Isi. Finalmente se le va la pelota. Balón para el Real Valladolid. Pues vamos a un Real Valladolid presionando bastante arriba. Se le ha escapado la espinillera. Creo que es Yago el jugador que se ha tenido que colocar de nuevo la espinillera. Ahora el que se marchaba era Víctor, que ha sufrido una falta. Falta favorable al Real Valladolid. Ya juega Samuel, que ha combinado con Diego. El envío de Diego no fue bueno. Saque de banda favorable al Rayo Ciudad de Alcobendas. Ha puesto el balón en juego ya el equipo local, a punto de perder, pero tiene la posesión aún el equipo madrileño. Ahora el que tiene la pelota es Alex. Alex que ha abierto hacia la posición de Suk. Suk que ha conseguido mantener la pelota. Saque de banda para el equipo madrileño. Suk buscando a Camacho. Camacho que se intenta ir. Ojo, que es muy rápido Camacho. Se va Camacho. Y el balón a punto de marcar el Rayo Alcobendas. No ha encontrado la portería Jaime. En esa acción tan buena de Camacho. Que logró deshacerse de su par. Y ahora recupera la pelota el Rayo Ciudad de Alcobendas. Pues una ocasión ya para cada equipo. En esta ocasión fue Camacho el que se fue de su marcador, cedió atrás y Jaime no pudo conseguir marcar. Juega ya Jandro para el Rayo Ciudad de Alcobendas. Ahora cabeceó Isi, pero el balón se fue directamente fuera. Saque de banda para el Real Valladolid. Pues ha retrasado el balón hacia Jandro. Jandro que le venía botando ese balón. Ha logrado despejar sin complicaciones. Ahora cabeceó Diego para el Real Valladolid.
a punto de recuperar el Rayo Alcobendas, y ahora de nuevo Camacho es el que se intenta marchar, ha pasado para Carlos, pero en ese envío toda la ventaja fue para Hugo, el lateral izquierdo del equipo vallisoletano. Ha jugado Samuel para Antonio, Antonio ha devuelto para Samuel, ahora cambia de bandada Samuel, el portero del equipo hoy visitante. Balón para el número 8, Diego, que está bastante presionado, pero ha conseguido salir bien. Ahora el que lleva la pelota es Enrique. Sigue con la pelota el Real Valladolid. Ahora el que ha recibido el balón es César. César que ha abierto a la banda derecha. Ahora el que tiene la pelota allí es Enrique. Enrique va a retrasar el balón para su compañero, para Yago. Yago juega en largo para Yago. Yago que espera que suba Pascu. Pascu intenta combinar con Enrique. Buena acción ahora de los pucelanos. El centro al área. Despejó la defensa del Rayo Ciudad de Alcobendas. Y ahora ese balón que ha caído ahí en la frontal. A punto de hacerse con ese balón Víctor. Ojo que puede salir el Rayo Ciudad de Alcobendas. Ahora Suk se ha hecho con la pelota. Balón para el equipo local. Pues está muy entretenido este partido en sus comienzos. En estos 11 minutos ya que llevamos de la primera mitad. Empate a cero entre Rayo Ciudad de Alcobendas y Real Valladolid. Ahora intentaba salir el equipo visitante, pero ya tiene la pelota el Rayo Ciudad de Alcobendas. El Rubio, el que combina con Isi. Ahora la triangulación que ha acabado con el desmarque de Isi, pero allí ha llegado primero Yago. Y finalmente será saque de banda para el Rayo Ciudad de Alcobendas. Tiene la pelota el equipo local por mediación de Jaime. Jaime que ha abierto para Suk. Suk que parece que va a combinar con Carlos. Carlos intenta irse. Se va Carlos. Balón al área de Carlos. A punto de llegar Isi. A punto de marcar el primero el equipo local. No tocó nadie. Balón para el Real Valladolid. Pues otra buenísima ocasión para el equipo local ahora. Con ese... esa internada de Carlos por la banda derecha, centro buenísimo al que no pudo llegar Isi, tampoco Camacho. Juega ya el Real Valladolid, lo hace ahora por medio de Enrique. Ha tocado Enrique para Diego. Diego combinó con Hugo. Hugo con Enrique de nuevo. Cambia de lado ahora el equipo pucelano. Ha sido Tomás el que ha abierto a la banda derecha, donde controla la pelota Yago. Ahora el que se marcha es Pascu. Va a centrar Pascu. Despejó el Rayo Ciudad de Alcobendas. Ahora ese balón que busca Camacho, pero venía de fuera de juego el 9 del equipo local. Balón para el Real Valladolid. Tiene la pelota Antonio, que ha abierto para Hugo. Hugo toca la pelota para Víctor. Víctor rodeado de jugadores del equipo local. Balón retrasado de nuevo para Hugo. Y ahora el que controla la pelota es Tomás. Avanza Yago con el balón. Abre a la banda derecha. Allí recibe Yago. Yago que intenta combinar con Diego. Diego que puede centrar. ¡Ojo el remate! ¡Fuera! Remate de César, que se fue por encima de la portería defendida por Jandro. Buena ocasión ahora del Real Valladolid. Partido muy entretenido el que nos están ofreciendo estos dos equipos en el estadio Luis Aragonés. Rayo Ciudad de Alcobendas 0, Real Valladolid 0. Ha despejado
Jandro ese balón, se queja Camacho de una falta, ahora pelea la pelota, ojo que ha dejado la cesión un poco corta. Se echó Camacho encima del defensor vallisoletano, pero se le había quedado un poco corto la cesión al central del Real Valladolid. Ahora el balón que lo tiene el Rayo Ciudad de Alcobendas, ha habido ahí una falta y parece que va a haber tarjeta amarilla, un jugador del Real Valladolid. Así es, primera tarjeta del partido, tarjeta amarilla para César, el número 9 del Real Valladolid. Pues juego detenido en Alcobendas por esta entrada de César que le ha costado la tarjeta amarilla. Zancadilleo a Miguel. Y ahora el saque de banda será favorable al Real Valladolid. Ha sacado ya el equipo pucelano en la banda derecha. Allí juegan la pelota Yago y Pascu, pero ha recuperado Isi para el equipo madrileño. Intentaba avanzar con el balón Jaime, pero ya le ha llegado la pelota sin problema a Hugo. Ojo que a punto ha estado de complicarse el equipo vallisoletano en defensa. Se duele Camacho. Y ahora la falta que será favorable al equipo visitante. Vemos a Camacho tendido tras esa acción anterior. Espera el árbitro a que se recupere Camacho, el 9 del Rayo Ciudad de Alcobendas, un delantero completísimo, como pudimos ver en el partido ante el equipo de la Amistad. Ahora Camacho que pugna por ese balón, la cesión no puede coger, será cesión, es cesión, claro, ha dado con el muslo, el árbitro se ha comido esta cesión que era clarísima. Pues lo dudó el árbitro si pitar o no, al final no pitó. Balón que ya juega el Real Valladolid en ataque. Ojo que le llega esa pelota, el disparo a las manos de Jandro. Tiene la pelota Jandro con esa indumentaria totalmente de color rojo. Jandro que ha tocado para Jaime. Jaime muy presionado por los jugadores del Real Valladolid y ahora ese balón imposible para ninguno de los jugadores de ataque del Rayo Ciudad de Alcobendas. Juega ya el Real Valladolid, lo hace por mediación de Yago. Yago que toca la pelota para Tomás. Ahora el balón lo tiene Samuel, que intenta combinar para Víctor. Ha recuperado ya la pelota el equipo local, la tiene Carlos. Carlos que deja para Suk. Suk que intentaba combinar con Rubio. A punto estuvo de cortar el balón Víctor. Y ahora Víctor, que entró con demasiada violencia. Y el colegiado no ha dudado en sacarle la segunda tarjeta amarilla, segunda para el Real Valladolid. Pues los dos jugadores de ataque del equipo visitante con tarjeta amarilla, tanto Víctor como César. Pues falta favorable al Rayo Ciudad de Alcobendas, aproximadamente un metro por detrás de la línea del medio campo. Está Alex preparado para poner ese balón en juego. Venga, hay que jugar, ¿eh? ¡Va, chavales, va!
Ya va a poner el balón en juego Alex. Ha dado ya permiso el árbitro de este partido, David Sánchez Jiménez. Finalmente jugó en corto el Rayo Alcobendas. Ojo que ese balón intenta llegar Camacho. Va a ser imposible para el 9 del equipo de Alcobendas. Balón para el Real Valladolid. Ahora el propio Camacho presiona la salida del balón del equipo visitante. Ese balón que le ha llegado a Hugo. Hugo que tenía la pelota. Finalmente perdió Víctor. Se va Carlos por la banda derecha. Ojo que es muy rápido el 11 del Rayo Alcobendas. El centro de Carlos. Veremos si puede llegar Camacho. Llegó la pelota a Camacho, pero llegó también a tiempo Diego para evitar el peligro en esta jugada de ataque del Rayo Alcobendas. Ha recuperado ya el equipo madrileño el balón. La tiene Jandro. Jandro que ha combinado con Alex. Y Alex la dejó para Canos. Ahora el que tiene la pelota es Miguel. Intenta salir ahora por la banda izquierda el Rayo Ciudad Alcobendas. Balón para Camacho. Camacho combina con Isi. Isi que puede encarar. Se intenta marchar Isi. Buena acción ahora individual de Isi. Puede centrar. Balón para Camacho. No pudo controlar Camacho. Y la pelota directamente a las manos de Samuel. Buenos momentos ahora del equipo local. Intentando buscar el primer gol. Ha puesto ya la pelota en juego el Real Valladolid. Juega ya Hugo. Hugo que ha combinado con Antonio. Antonio que ha enviado ese balón, pero se ha anticipado muy bien Canos. Ahora el que se marcha por la banda izquierda es Isi, pero ahí ya sale a su paso un defensor vallisoletano. Y ahora Miguel que retrasó para Alex y este combinó con Rubio. Avanza ahora el Rayo Ciudad Alcobendas por la banda izquierda. La tiene Isi de nuevo. Isi que intenta centrar. Se queja de un golpe en la cara. No pita nada el árbitro. Balón favorable al Real Valladolid. Intenta salir el equipo vallisoletano por la banda derecha, pero ha cabeceado Canos. Ahora buena acción de Rubio para tranquilizar el balón para su equipo. Presiona César. Y finalmente será saque de banda para el equipo local. Juega Rubio de nuevo, rodeado de jugadores de camiseta morada. Ha sacado bien la pelota el Rayo Ciudad Alcobendas, ahora retrasando el balón hacia la posición de Alex. Alex que avanza, va a jugar en largo buscando a Carlos. Carlos emparejado con el lateral izquierdo del Valladolid, Hugo, que consiguió ceder para Samuel. Y este devolvió hacia la posición de Hugo. Ahora se intenta marchar el Real Valladolid, a punto de recuperar el Rayo Ciudad Alcobendas. Despeja el balón, ha sido Canos, y la pelota que le llega mansamente a las manos de Samuel, el guardameta del equipo visitante. Juega el Real Valladolid, balón que busca a César. Allí se queja de un golpe el 9 del equipo vallisoletano. También se duele un jugador del Rayo Ciudad de Alcobendas. Entran las asistencias. Juego detenido en el Luis Aragonés.
juego detenido en Alcobendas, en este empate a cero entre Rayo Ciudad Alcobendas y Real Valladolid. Está siendo atendido un jugador del equipo local. Ya se recuperó el delantero del Real Valladolid, César. Entretenido partido que nos están mostrando estos dos equipos de División de Honor Juvenil del Grupo 5. Tiene el balón el colegiado en las manos, esperando que se recupere. Creo que es Miguel, el jugador que se ha hecho daño en la jugada anterior con César. Pues se va a poner ya el balón en juego. Me imagino que luego añadirá un minuto o dos en esta primera mitad, que es lo que más o menos se ha perdido en esta interrupción. Balón que ya tiene Jandro, el portero del equipo local. Parece que la va a pegar en largo Jandro. Y ahí la busca Camacho, aunque toda la ventaja fue para Hugo, que cabeceó. Balón que ya le ha llegado a Samuel, el portero del Real Valladolid. Juega la pelota Diego. Ahora buena presión del equipo local, que provocó la pérdida del esférico por parte del Real Valladolid. Saque de banda favorable al Rayo Ciudad Alcobendas. Pues qué buen día hoy para jugar al fútbol aquí en Alcobendas. Ojo que ataca el equipo local, lo hace por mediación de Cachorro. Ahora balón casi de abierto para Isi, Isi que centra, Camacho que la buscaba, pero toda la ventaja fue para Antonio. Y el que tiene la pelota ahora es Hugo, el lateral izquierdo del equipo visitante. Ha golpeado a ese balón Alex. Ahora intenta Isi controlar la pelota, y si perseguido por Tomás. Balón que ha recuperado el equipo vallisoletano. Juega el Real Valladolid en defensa, balón cedido para Samuel. Samuel que intenta avanzar, juega para Antonio. Antonio combina con Diego, y Diego que busca algún compañero al que pasar la pelota, pero muchos de sus compañeros estaban demasiado adelantados. Ahora buen cambio de banda hacia la posición de Hugo. Buena acción ahora del Valladolid. Ojo al ataque, el centro. A punto de llegar ese balón a Pascu. Buena acción individual de Enrique, que consiguió meterse en el área. Ahora intenta Yago centrar. Ha rebotado en un jugador del equipo local el balón. Saque de esquina favorable al Real Valladolid. De nuevo Miguel estaba tendido en el terreno de juego. Tiene que abandonar momentáneamente el terreno de juego el número 3 del equipo local. Y se prepara un cambio. Parece que va a ser sustituido. Parece que no se ha recuperado Miguel del golpe anterior. Y ya ha saltado un jugador en su sustitución. Pues se retira Miguel. Primer cambio del partido. Y el que ha entrado creo que ha sido Yaya con el número 16. Vamos a ver este córner del Real Valladolid. Balón al área del equipo vallisoletano. Golpeó de cabeza Isi, pero puede centrar de nuevo el equipo visitante. Ahora el empujón de Antonio sobre
un jugador del equipo local, balón para el Rayo Ciudad Alcobendas. Intenta avanzar Suk por la banda derecha, pero ahí es muy complicado. Ha taponado bien esa acción Hugo. Balón para el Real Valladolid. Ha puesto ya la pelota el equipo pucelano. La tiene Tomás. Tomás, que ha jugado hacia la posición de Iago. Avanza metros Iago. Ahora ha tocado Iago para su compañero Víctor. Y Víctor, que se desmarca por la banda derecha, pero ese balón no ha sido bueno. Saque de banda para el equipo local. Juega ya el Rayo Ciudad Alcobendas, pero ese balón no va a ser bueno para Isi. Lucha por la pelota Rubio. Rubio, que ha sido objeto de falta. Balón, por tanto, para el equipo local. Ha sido el propio Rubio el que ha sacado la pelota. Tocó ya allá el jugador que ha salido en sustitución de Miguel. Saque de banda, de nuevo favorable al Rayo Ciudad Alcobendas. Ahí vemos a Isi intentando avanzar por la banda izquierda. Parece que se le escapó el balón. Por tanto, saque de banda para el Real Valladolid. Superada ya la media hora de esta primera mitad, empate a cero entre Rayo Ciudad Alcobendas y Real Valladolid. Juega el equipo visitante, lo hace por mediación de Enrique. Enrique, que ha combinado con Diego. Y Diego retrasa para Hugo. Hugo con Enrique. Enrique, que la toca hacia la posición de Tomás. Tomás abre a la banda derecha. Allí controló el balón Pascu. Pascu, que es interna. Ha recuperado ya el Rayo Ciudad Alcobendas, pero recupera de nuevo el Real Valladolid. Buena acción ahora de Enrique. Ha dejado para que ese centro se fue directamente fuera. Balón para el equipo local. Finalmente ha sido saque de bandas, no salió por la línea de fondo, sino por la línea lateral. Ha recuperado rápido la pelota el Real Valladolid, ahora se anticipó Yaya. Pelea por ese balón Camacho, que llegó para meter el cuerpo e impedir que Antonio despejara con claridad. Balón que juega ya Iago. Y saca con rapidez la pelota el equipo vallisoletano. La juega Enrique. Enrique le ayudó Carlos en labores defensivas. Ahora es Carlos el que controla la pelota. Se da la vuelta a Carlos. Buena acción individual de Carlos, pero marcharse ahí es muy complicado por la buena presión del equipo visitante. Se intenta marchar Víctor. Ahora la pelota que la tiene César. Recupera ya Rubio para el Rayo Ciudad Alcobendas. Y finalmente será saque de banda favorable al equipo local. Pues ya va a poner el balón en juego Yaya en este saque de banda. Se acerca Isi a buscar la pelota. Finalmente buscó a Camacho. Balón que controla ya el Real Valladolid en defensa. Ahora defensa muy adelantada del equipo visitante. Balón largo ahora de Antonio, buscando a Pascu. Pascu emparejado con Yaya. Y el saque de banda, que será favorable al Rayo Ciudad Alcobendas. Ahora falta que ha sufrido Cachorro, el capitán hoy del Rayo Ciudad Alcobendas.
y parece que va a ser Yaya el jugador encargado de sacar esta falta. Tarjeta amarilla para un componente del banquillo del Real Valladolid, que se está llevando todas las tarjetas de este encuentro de momento. Va a poner el balón en juego Yaya, pero es complicado buscar a un compañero con la presión del Valladolid. Cortó ese balón Pascu, saque de banda favorable al Rayo Ciudad de Alcobendas. Ha tocado Camacho. Balón favorable al Real Valladolid tras ese saque de banda. Parece que sacó mal el jugador del equipo local. Juega ya el Real Valladolid. Lo hace por mediación de su portero, de Samuel. Ha tocado el balón ya para Antonio. Antonio, ese balón, veremos si puede evitar Yago que ese balón salga, porque el envío no era nada bueno de Antonio. Ahora ese pase que le ha llegado a César. El que la tiene ahora es Víctor. Víctor que combinó con su compañero Diego. Y ahora el balón que lo tiene Hugo. Hugo centra ese balón que no pudo rematar César. Ahora ojo que el balón le ha llegado a un jugador del Real Valladolid. La ocasión para el equipo pucelano. A punto de marcar el Real Valladolid. La tuvo Víctor, paró Jandro. Córner favorable para el equipo visitante. Otra buena jugada del Valladolid. Ahora el rechace que le llega de nuevo a Víctor. Y ahora el envío se fue por encima de la portería defendida por Jandro. Saque de puerta favorable al Rayo Ciudad de Alcobendas. Ha jugado ya en largo Jandro, buscando a Carlos, pero ahí toda la ventaja era para Hugo. El que tiene la pelota ya es Enrique. Enrique presionado por Camacho. Saque de banda favorable al Real Valladolid. Ha puesto el balón en juego ya Hugo para su compañero Antonio. Antonio que cede para el portero Samuel. Samuel abre hacia la posición de Iago. Iago que combina con otro jugador en la banda derecha y el que intentaba avanzar es César. Recupera ya el balón el Rayo Alcobendas y ahí la pugna de Camacho, que se ve que venía de nuevo de fuera de juego. Balón de nuevo para el Real Valladolid. Minuto 37 ya de esta primera mitad. Empate a cero entre Rayo Ciudad Alcobendas y Real Valladolid. Presiona ahora Enrique, que ha recuperado la pelota en una posición buena. Ha dejado para Víctor. Víctor ahí intenta sacar el centro. Taponó Suk. Balón que será saque de banda favorable al equipo visitante. Pues ahora ha visto la tarjeta Suk por protestar. Primera tarjeta para el equipo local. Para el número 2, Suk. Va a poner ya el balón en juego el Real Valladolid. Ha conseguido controlar la pelota Diego. Diego que sigue con la posesión del balón. Ha cambiado de banda el balón para Pascu. Pascu doblado por Yago. Yago va a centrar. Despeja la defensa del Rayo Alcobendas. Pero de nuevo recupera el Real Valladolid. Balón al área de nuevo.
Ahí toda la ventaja es para Suk. Balón que tiene ahora Carlos. Carlos que no ha podido controlar bien esa pelota, pero ahora recupera el propio Carlos. Avanza por la derecha Carlos. Qué zancada que tiene este chico. Con espacio ahora el número 11 del Rayo Ciudad de Alcobendas. Centro de Carlos. A punto de llegar Isi. Se paseó el balón. Saque de banda para el Real Valladolid. Pues buena contra ahora del Rayo Ciudad de Alcobendas. Con esa galopada de Carlos por la banda derecha. Su centro que no encontró rematador. Juega ya el balón el Real Valladolid. Ahora Isi que dejó salir la pelota para que saque el balón el Rayo Ciudad de Alcobendas. Cuando llegamos ya al minuto 40 de esta primera mitad, 5 para llegar al tiempo reglamentario de esta primera parte, más lo que añada el colegiado, David Sánchez Jiménez, que es el árbitro de este partido, asistido por Miriam Martín Casillas y Mario Bracho Gumiel. Ha tocado de cabeza Isi, pero toda la ventaja es para el Real Valladolid. Intentaba controlar César. Balón recuperado ya por el equipo local. La tiene Jandro, que con los pies ha pasado para Alex. Ahora Jaime. Combina Jaime con Cachorro. Cachorro para Rubio. Rubio busca a Isi. Ha cortado el defensor del Valladolid, concretamente Yago. Y Yago abre para Pascu. Pascu retrasa hacia la posición de Yago. Quien la tiene ahora es el portero vallesoletano Samuel, que ha salido de su área con el balón controlado. Ojo que se desmarcaba muy hábilmente César. Cortó la defensa del Real Covendas. Ojo que esa apertura es buena para Pascu. Pascu con Yaya. A punto de robarle la pelota el jugador del Rayo Alcobendas. Muy bien Yaya en esa acción defensiva. Despejó Yaya. Y ahora Camacho presionando la salida del balón del equipo pucelano. Abierto Antonio a la banda derecha. Hacia Yago. Bueno, para los que no conozcáis al Real Valladolid, hay dos jugadores que se llaman muy parecido. El número 4, Iago, con I latina, y el número 2, Yago, con Y, pero claro, al oírlos, pues suena muy parecido, casi igual. Juega ya el Real Valladolid por la parte derecha, lo hace Pascu. Ese balón, ojo que ha controlado bien esa pelota Víctor, dentro del área Víctor, el centro, parece que se le había escapado el balón, la tiene Isi, balón para Yaya, Yaya que despeja directamente fuera, saque de banda para el Real Valladolid. Últimos compases de esta primera mitad. Intenta atacar el Real Valladolid por la banda izquierda. Lo hace por mediación de Enrique. Enrique que la ha dejado para Hugo. Ojo, que a punto estuvo Hugo de combinar con Diego. El que sale ahora es Isi. Isi tiene a su derecha Camacho. Rodeado de jugadores vallisoletanos. Isi se da la vuelta a Isi. Muy complicado ahí mantener la posesión del balón por la buena presión del equipo pucelano. Ahora la pelota para Yaya. Yaya buscando a Cachorro. No puede llegar Cachorro. Balón para el Real Valladolid. Pues va a poner ya el balón en juego el equipo visitante. Va a ser Yago. Balón que ha cabeceado César para su compañero Tomás. Tomás de nuevo con César. Se repite la combinación. Ahí la tiene Tomás. A punto ha estado de llegarle ese balón a Víctor en la frontal. Y ahora el que sale con la pelota es Cachorro. Buena acción de Cachorro, pero finalmente tocó Yago,
juega el Rayo Ciudad Alcobendas en defensa. La tiene Jandro, que va a golpear en largo. Ahí toda la ventaja es para el equipo pucelano, pero poco le ha durado la pelota. Balón para el Rayo Ciudad Alcobendas. Menos de medio minuto ya para llegar a la conclusión del tiempo reglamentario. Veremos cuánto añade el árbitro, porque sí que ha habido algunas interrupciones, sobre todo con la en la que más tiempo se perdió, es en la lesión de Miguel, que tuvo que ser sustituido por Yaya. Ahora corre Carlos, la cesión de Hugo sobre Samuel, presiona de nuevo Carlos, pero está sabiendo el Valladolid sacar el balón jugado en esas acciones. Ahora la pelota que la lleva Víctor. Víctor busca el desmarque de Enrique. Enrique perseguido por Alex. Ha conseguido avanzar Enrique. Ahora dejó la pelota para Tomás. Tomás que cambia el juego hacia la banda derecha. Y allí juega Yago. Yago ralentiza un poco la jugada. Ha jugado para Pascu. Pascu abre a la otra banda donde ha recibido la pelota Hugo. Hugo que se interna con el balón, cambia de banda Hugo, y ahora el centro de Yago que puede ser bueno. Ojo que se rechace, a punto de marcar el Real Valladolid, pero Jandro ha hecho una buena parada. Balón para el Rayo Ciudad Alcobendas. Pues otra buena acción de peligro del equipo vallisoletano. Detuvo Jandro, que ahora echó la pelota al suelo. Y el despeje, que ya tocó un jugador del Real Valladolid. Ahora la pelota la tocó Camacho, buscando a Carlos, que pugna con los centrales del equipo de Saltano. Ojo, la indecisión de los centrales y la cesión, que ahora sí va a ser pitada. Ocasión inmejorable para el Rayo Alcobendas, para irse con un gol de ventaja. Esa falta muy cerquita de la portería, falta indirecta tras la indecisión entre los centrales y el portero vallisoletano. Finalmente Samuel atrapó el balón y ahora habrá una falta indirecta favorable al Rayo Ciudad Alcobendas. Pues ahí vemos a muchos jugadores del Rayo de Ciudad de Alcobendas decidiendo cómo van a lanzar esta jugada, esta falta en directa dentro del área. Parece que va a ser Camacho el jugador que dispare, Jaime el que la toque. Ahí va a lanzar Camacho al larguero. El rechace. Despejó la defensa del Real Valladolid. Final de la primera mitad con esta ocasión de Camacho al larguero. Descanso en el Luis Aragonés. Rayo Ciudad Alcobendas 0, Real Valladolid 0. Partido emocionante que nos están ofreciendo estos dos equipos. Volvemos al comienzo de la segunda mitad. Join forces.
We'll be right back.
Pues volvemos desde Luis Aragonés a vivir esta segunda mitad de este apasionante partido entre el Rayo Ciudad de Alcobendas y el Real Valladolid. Empate a cero al descanso, aunque no fue por falta de ocasiones. Va a poner ahora el balón en juego el equipo vallisoletano. Va a ser concretamente César el jugador que ponga la pelota en juego. Ahora el equipo local, el Rayo Ciudad de Alcobendas, que estará a la derecha en sus imágenes. El equipo visitante, el Real Valladolid, lo hará desde la parte izquierda de sus pantallas. Ha sacado ya la pelota el equipo castellano-leonés. Balón que tiene ya Samuel. Samuel, que ha jugado en largo hacia la posición de Yago. Yago para Víctor. Y Víctor, que ha tocado muy bien para Pascu. Ahora la pelota que la tiene César. César, que combina con Yago. Puede lanzar Yago. Taponó la defensa del Rayo Ciudad de Alcobendas. Pero el balón es de nuevo para el equipo visitante. Buena acción ahora. La subida de Antonio. Perdió finalmente la pelota Antonio. Balón que ya tiene Carlos para el equipo local. Pero presiona muy arriba el Real Valladolid. Y ahora Antonio ha recuperado la pelota. Ojo que le llega el balón a Víctor. Buena combinación. Se le ha escapado el control a César. Salió la pelota. Balón que será finalmente para el equipo local. Pues parece que ha sido falta lo que ha pitado. Falta de César al intentar evitar que la pelota saliera. Ahora el envío de Jandro, que se va directamente hacia la zona defensiva del Real Valladolid. Controla el balón Samuel, el otro guardameta de este partido. Balón que ya juega Diego, que ha dejado para Antonio. Antonio abre a la banda izquierda, allí recibe la pelota Hugo. Buena combinación ahora del equipo visitante. Balón que ha sido abierto para Pascu. Pascu que encara a Yaya. Balón para Víctor. El disparo. Paró Jandro. Qué disparo. Con qué calidad Víctor. Disparó con la pierna izquierda. Buena parada de Jandro. Balón a córner. Córner favorable al Real Valladolid. Pues comienza esta segunda mitad como acabó la primera, con grandes ocasiones. Ahora el córner que va a sacar el Real Valladolid. Parece que va a ser Víctor el jugador que saque. Ha despejado el balón Canos. Ahora la pelota que busca Camacho, pero toda la ventaja fue para Diego, que retrasó para Samuel. Y Samuel devolvió a Diego, ahora con mucho espacio, el número 8 del equipo pucelano. Juega el balón Antonio. Antonio que ha abierto a la banda izquierda. Allí ha recibido Víctor. Víctor que tocó para Enrique. A punto de perder Enrique. Lo ha hecho ya. Ha perdido la pelota el 11 del Real Valladolid. Ahora Isi que intenta controlar el balón. Veremos si puede evitar que salga. No ha podido evitar Isi que ese balón se le marche. Balón que finalmente será saque de banda para el Real Valladolid. Ha puesto ya la pelota en juego el equipo vallisoletano, al cual no se lo está poniendo nada fácil el Rayo Ciudad de Alcobendas. Intenta salir el equipo vallisoletano con el balón jugado. La tiene Diego. Diego avanza. Ahora cortó un jugador del Rayo Ciudad de Alcobendas, concretamente Cachorro. Ha recuperado la pelota el equipo local. Ojo que se complica un poco la vida al equipo local. A punto de llegar César al balón que tenía controlado Jandro. Juega ahora Rubio. Rubio intenta combinar. Ha recuperado ya el Real Valladolid, que está apretando en el inicio de esta segunda mitad. Sale ahora con el balón el Rayo Ciudad Alcobendas. Lo hace por mediación de Cachorro. Cachorro abre para Isi. Isi que intenta hacer jugada individual, ha combinado de nuevo con Cachorro. Cachorro de nuevo para Isi y ese balón a las manos de Samuel. Juega ya la pelota el Real Valladolid.
Sale ahora por la banda derecha, lo hace por mediación de Víctor. Víctor, no se entendieron ahora, recupera ya el balón el equipo local, lo hace por mediación de Suk, que avanza muy rápido por la banda derecha. Qué carrera de Suk, qué rapidez la del lateral derecho del Rayo Ciudad de Alcobendas, balón que metió al área, pero allí no había nadie. Intenta ahora la contra el Real Valladolid. Balón que juega Víctor, ha combinado con su compañero César. César, el centro que tocó en un jugador del Rayo Ciudad de Alcobendas. Y finalmente será mano y falta favorable al equipo vallisoletano. Ahí va Víctor, el número 10 de este Real Valladolid. El hijo del histórico delantero del equipo pucelano, Víctor Fernández. Ahí va Víctor con la pierna izquierda, mucha calidad la de este jugador. Al segundo palo, ahí intentó rematar la pelota Iago. Despejó finalmente el Rayo Ciudad de Alcobendas. Ahí lucha Carlos por ese balón, que finalmente será saque de banda favorable al Real Valladolid. Vemos calentando a tres hombres de cada equipo. De momento un solo cambio en el partido. Se marchó Miguel por lesión, entró Yaya en su lugar. Balón de Samuel buscando a Yago. Yago que retrasó para su compañero Antonio. Y avanza Antonio. Ahora intenta jugar en largo hacia la posición de César. César que se intenta marchar de Yaya. Balón ahora de nuevo para Víctor. Víctor que dejaba la pelota para Yago. Balón de Yago que le va a llegar a las manos de Sandro. Balón para el Rayo Ciudad de Alcobendas. Juega la pelota el equipo local, pero ha entregado la pelota directamente a Yago. Ojo a ese desmarque. Buen balón ahora, pero había fuera de juego. Balón que sacará ya el equipo local. Ha puesto ya el balón en juego el Rayo Ciudad de Alcobendas. Apertura a la banda izquierda donde se encuentra Isi. Isi para Yaya. Yaya que intentaba tocar ese balón para Cachorro. Salta Yaya. Intenta recuperar el balón el Rayo Ciudad de Alcobendas. Intenta marcharse Isi. Pasó el balón por donde parecía imposible, pero despejó el Real Valladolid. Y ahora el despeje del Rayo Alcobendas para Camacho, que de cabeza ha abierto hacia la posición de Carlos. Carlos intenta marcharse. Toda la ventaja es para Hugo. Hugo presionado por Carlos. Balón que va a recuperar Jaime para el Rayo Ciudad de Alcobendas. Se da la vuelta Jaime. Cede para Rubio. Y ahora quien tiene la pelota es Cachorro. Cachorro que amaga con pasar a Isi. Buen pase de Cachorro. Balón para Camacho, posible penalti, no ha pitado nada el colegiado. Balón que ya juega el Real Valladolid. Pues buen pase ahora de Cachorro para el desmarque de Camacho. Camacho que cayó dentro del área, no hubo nada según el árbitro David Sánchez Jiménez. Juega ya la pelota el equipo visitante. Pues ahora se desmarca César. César intentaba marcharse, pero tocó la pelota Alex.
El que tenía la pelota era Suk, que fue objeto de falta, falta favorable al Rayo Ciudad de Alcobendas, que ya ha puesto el balón en juego. Ojo, que la lleva Camacho con mucho espacio, contra del Rayo Ciudad de Alcobendas. Veremos qué decisión toma Cachorro. Balón a la banda derecha para Carlos. Carlos que va a encarar. Se marcha Carlos, el centro, su disparo fuera. Parecía que iba a centrar, finalmente su balón se fue directamente fuera. Saque de puerta para el Real Valladolid. Ha sacado ya Samuel para Yago. Yago que avanza unos metros con el balón controlado. Ahora el que ha abierto es Tomás hacia la posición de Yago. Yago buscando a Víctor, pero ahí cabeceó la pelota a Canos. Saque de banda para el Real Valladolid. Juega ya Tomás, que ha retrasado el balón para Iago. Iago retrasa para Samuel. Samuel de nuevo devuelve para Tomás. Tomás para Iago de nuevo. Ojo, que a punto ha estado de recuperar el Rayo Ciudad de Alcobendas. La tiene Isi, pero rápidamente acuden allí dos jugadores vallisoletanos. Se marcha Isi, el centro. Allí no hay nadie de su equipo. Y la pelota que le llegó a Hugo. Despeje de Hugo, que le ha llegado directamente a un jugador rival, concretamente a Suk. Y ahora la pelota la tiene Carlos, centro de Carlos, ojo que le llega el balón a Cachorro. Ahora es Camacho el que tiene la pelota dentro del área, rodeado de jugadores vallisoletanos. Y el disparo finalmente fue de Rubio, que se fue directamente a córner. Pues buena jugada ahora de ataque del Rayo Ciudad de Alcobendas. Intentó Cachorro controlar el balón dentro del área, pero no tuvo opciones de disparo. Luego la pelota le llegó a Camacho, que tampoco pudo buscar sitio para disparar. Córner favorable al Rayo Ciudad de Alcobendas. Ojo ese córner, a punto de rematar el balón Canos. Balón que le ha llegado sin dificultades a Samuel. Ahora Suk, que ha llegado para cortar ese balón. Balón que tiene de nuevo Isi en la banda izquierda. Isi que intenta encarar. Balón que tiene ahora Rubio. Rubio retrasa la pelota y vuelve a empezar de nuevo el Rayo Ciudad de Alcobendas. Pues qué rápido se nos han pasado estos 11 minutos de la primera mitad, con ocasiones diversas para los dos equipos. Ahora despejó Samuel y será saque de banda favorable al equipo local. Vemos a Suk, el lateral derecho del Rayo Ciudad de Alcobendas, que va a sacar de banda. Lo ha hecho para Carlos. Carlos con dos jugadores vallisoletanos. Uno de ellos le ha quitado la pelota, concretamente Enrique. Y finalmente Enrique fue objeto de falta, falta favorable al Real Valladolid. Juega ya el Real Valladolid. En medio campo ahora, balón que tiene ya Yago. Yago abierto a la banda derecha, donde ha recibido el otro Yago, Yago con Y. Ahí la tiene Víctor, que intentaba meterse entre varios rivales. Finalmente hizo falta el 10 del Real Valladolid. Falta favorable al Rayo Ciudad de Alcobendas. Pues va a realizar dos cambios el equipo visitante. Los que van a entrar van a ser con el número 18 Jorge y también con el número 16 Adrián. Vemos a los que se marchan, que van a ser Diego con el 8 y César con el 9. Pues se van Diego y César y entran Adrián y Jorge. Delantero por delantero en el caso de César y Adrián. Y Jorge, perdón.
Ahora ha despejado el Rayo Alcobendas, la pelea Isi, sí que ha tocado el balón para Camacho, veremos si puede hacerse Camacho con el balón, se hace muy bien con el balón el delantero del Rayo Ciudad de Alcobendas, balón que ha abierto para Carlos y ahora el despeje del Real Valladolid que será córner para el Rayo Ciudad de Alcobendas. Va a sacar este córner el Rayo Ciudad de Alcobendas. Ahí no ha rematado nadie ese balón. El que sale es Jorge por la banda derecha. Se queja de un golpe Suk. Ha pitado falta el árbitro. Falta que será favorable al Rayo Ciudad de Alcobendas. Pues ya va a poner Yaya esta falta, que está alrededor de 1,5 metros, 2 metros por detrás de la línea del centro del campo. Ha retrasado Yaya para su compañero Canos. Canos que ha dejado para Jandro. Y Jandro que la va a pegar en largo, buscando el desmarque de Isi. Allí el que ha cabeceado ha sido Yago. Y ahora el que intenta avanzar por la banda derecha es Adrián. Finalmente hizo falta Adriana Yaya. Balón favorable al equipo local. Ha sacado ya Yaya ese balón. Combinó con Camacho. Ahora el error en la entrega. Pero el propio Jaime recuperó el balón. Ahora Isi, que ha chocado. Balón retrasado hacia Samuel. Presiona el Rayo Ciudad de Alcobendas. Esa salida del balón del Real Valladolid. Y ahora el que saltó fue Suk. Y ahora controló Camacho. O sea, Cachorro, perdón. Cachorro que hizo un caño. Tiene a Carlos en la banda derecha, veremos si encara a Carlos o directamente centra. Ahí se interna en el área Carlos, puede rematar Camacho. A punto de marcar el Rayo Ciudad de Alcobendas con esa acción de Camacho, al cual se le ha ido desviado su lanzamiento a la derecha de la portería defendida por Samuel. Pues buena ocasión de nuevo para el Rayo Alcobendas, que lo está intentando. Se fue al descanso con otra ocasión de Camacho que dio el larguero. Y ahora el propio Camacho la ha tenido. Ahora buena acción individual del Real Valladolid por mediación de Pascu. Pascu que ha abierto a la banda derecha donde ya controla Adrián. Adrián que es doblado por Yago. Yago puede centrar. Y ese balón, ojo que le ha llegado a Víctor. Taponó el Rayo Alcobendas el disparo de Víctor. Balón que tiene de nuevo Adrián. Ahora el último en tocar fue Yaya, saque de esquina para el Real Valladolid. Va a sacar este córner el equipo vallisoletano. Ahí va Víctor, balón al área de Víctor. Ojo que parecía que podía rematar ese balón Yago. Tocó un jugador del Rayo Ciudad de Alcobendas y será saque de banda favorable al Real Valladolid. Ha despejado ahora el Rayo Ciudad de Alcobendas. Balón que pelea Camacho, el bravo jugador del Rayo Ciudad de Alcobendas. Ha hecho falta el delantero centro del equipo local.
Pues va a sacar esta falta el Real Valladolid, va a hacer dos nuevos cambios el equipo visitante. Ahora los que están preparados para entrar son Neira. No, un nuevo cambio, perdón. Neira ha entrado y el que se ha marchado es Enrique. Salta otro hombre del equipo pucelano a calentar. Cuatro hombres del Rayo Alcobendas también están esperando a entrar en el terreno de juego. Balón que ya ha jugado el Real Valladolid, lo tiene Samuel, su guardameta, que ha tocado la pelota, pero allí solo hay jugadores del equipo local. Controla la pelota Yaya, ahora intenta controlar Isi, ese balón al que no va a poder llegar Camacho. Atrapó la pelota Samuel para el Real Valladolid. Juega ya el equipo vallisoletano en ataque. Ojo, que buena jugada ahora. Balón para Neira, que se interna dentro del área. El disparo para Alejandro. Pues buena acción individual ahora de Neira dentro del área. Su disparo, que era difícil, atrapó Alejandro abajo. Muy seguro Alejandro durante todo el partido. Ahora busca en largo a Isi. Ahí toda la ventaja es para Yago. Presiona Isi. Ahora el que avanza por la banda derecha es el Real Valladolid, pero ha llegado al corte muy rápido Canos. Saque de banda para el equipo visitante. Ahora perdió la pelota el Real Valladolid, pero ha recuperado ya Víctor con esa doble pisada. Avanza ahora por la banda derecha. Ahora no pudo controlar Víctor. Le llega el balón a Carlos con espacio. A su derecha tiene al lateral Suk. Deja a Carlos para Suk. Suk presionado. Balón al área buscando a Camacho. Ojo, que puede marcar Camacho. Pero se quedó sin campo Camacho. Se cerró. No pudo sacar el disparo. Córner favorable al Rayo Ciudad Alcobendas. Qué peligro tiene Camacho siempre dentro del área. El rapidísimo delantero del Rayo Ciudad Alcobendas, que ya va a ser el mismo el que saque este córner. Ahí va a centrar Camacho. Veremos si puede rematar algún jugador del equipo local, pero lo que sucede es la contra del Real Valladolid. Ahora ha venido bien Jaime a cortar esa contra. Tiene la pelota Carlos, encara a Carlos. Perdió la pelota el Rayo Ciudad Alcobendas. Intenta salir Adrián, pero ese balón va a ser imposible para Jorge. Saque de banda ahora favorable al Rayo Ciudad Alcobendas. Pues rápidamente se nos ha pasado esta primera mitad de la segunda parte. Ecuador de esta segunda mitad con este empate a cero en un partido muy disputado entre el Rayo Ciudad Alcobendas y el Real Valladolid. Ahora el que corre a por esa pelota es Neira, taponado por Alex. Neira, que mete el balón al área. Ojo, que tuvo que despejar Yaya. El que tiene el balón ahora es Adrián. Adrián, que se intenta marchar de Yaya, pero ha estado muy bien el lateral izquierdo del Rayo Ciudad de Alcobendas en la acción defensiva. Saque de banda favorable al Real Valladolid. Pues juega ya el Rayo Alcobendas, aunque ha recuperado el Real Valladolid. La tiene Adrián, la combinación, pero buena anticipación ahora del Rayo Ciudad Alcobendas. Buena combinación entre Isi y Cachorro. Y la falta que ha sido cometida por Tomás.
Balón que sacará el Rayo Ciudad de Alcobendas. Ha jugado ya hacia atrás el equipo madrileño. Balón que ha retrasado Canos para Jandro. Y el guardameta que busca el desmarque de Cachorro. Ojo que le puede llegar ese balón a Cachorro. La falta. Metió el cuerpo el jugador del Real Valladolid. Concretamente fue Tomás el que metió el cuerpo sobre Cachorro. No pitó nada el árbitro de este partido, David Sánchez Jiménez. De haber pitado falta, tendría que haber expulsado al jugador vallisoletano. Balón para el Real Valladolid, que ya prepara un nuevo cambio. De hecho, va a haber un nuevo cambio por cada equipo. Vemos preparado por parte del Valladolid a Vaquero. Cuando ya ha puesto el balón en juego el equipo visitante. Y el jugador vallisoletano Jorge, que controló el balón pero venía de fuera de juego. Pelota que será favorable al Rayo Ciudad de Alcobendas. Pues son dos los hombres que van a salir por parte del Rayo Ciudad de Alcobendas. Se retira ya Yago, el lateral derecho hasta ahora del Real Valladolid. También se retira con el número 7, Pascu. Los que han entrado han sido con el número 15, Vaquero. Y veremos quién ha sido el otro jugador que ha entrado por parte del equipo vallisoletano. También se va a retirar Jaime y Carlos por parte del Rayo Ciudad de Alcobendas. Y los que van a entrar al campo son Rami y el otro jugador al que no distingo desde aquí. Saca ya el balón el Rayo Ciudad de Alcobendas. Pelea la pelota Camacho, que ha sido providencial para sacar este córner. Córner favorable al Rayo Ciudad de Alcobendas. Pues ha sido Porto, el otro jugador del Rayo Ciudad de Alcobendas, que salió al terreno de juego. Cuando ya va a sacar este córner el equipo local. Ahí ha rematado un jugador del Rayo Alcobendas. Balón que no tuvo dificultades en atrapar Samuel. Y el guardameta vallisoletano, que ya va a poner el balón en juego. Finalmente lo ha hecho en corto hacia su compañero Yago. Ha tocado la pelota Yago para Vaquero. Vaquero retrasa de nuevo para Yago. Yago avanza unos metros. Ahí salen muchos jugadores del Rayo Ciudad de Alcobendas. Ahora el que lleva la pelota es Víctor, con espacio. Víctor, que tiene a su derecha Adrián. Buen centro de Adrián. A punto de llegar la ocasión vallisoletana. Tiene el balón todavía dentro del área el Real Valladolid. Ojo, a punto de rematar ese balón el Real Valladolid. Ahora el que corre es Camacho, emparejado con Antonio. Toda la ventaja para Antonio, que despejó directamente fuera. Saque de banda para el Rayo Ciudad de Alcobendas. Va a sacar Suk la pelota, buscando a Camacho. De nuevo el duelo entre Camacho y Antonio, que ahora ha conseguido despejar con claridad ese balón. Juega ya el Rayo Alcobendas en defensa. Balón cedido por parte de Canos hacia Jandro. Y Jandro, que busca a Porto. No llegó el jugador del Rayo Alcobendas. Y ahora el que intenta avanzar es Cristian por parte del Real Valladolid. Tiene de nuevo la pelota Cristian, balón al área de Cristian, ahí cabeceó la pelota Canos.
Deja salir el esférico Hugo. Saque de banda favorable al Real Valladolid. Pues poco más de un cuarto de hora que nos queda para llegar a la finalización del tiempo reglamentario. Muchas ocasiones para ambos equipos, pero seguimos con el empate a cero entre Rayo Ciudad de Alcobendas y Real Valladolid. Ahí toca la pelota Yago. Yago buscando a algún compañero en el ataque, pero no ha encontrado a nadie. Balón que ya juega el Real Valladolid. Recordamos que después del partido intentaremos buscar las impresiones de alguno de los protagonistas de este partido. Ojo, ese balón que finalmente ha cabeceado Yaya para Jandro. Y Jandro que echa el balón al suelo para finalmente golpear en largo, buscando el desmarque de Isi. Toca bien Isi. Ahora el que ha cedido de cabeza ha sido Hugo. Balón para Samuel. Juega el Real Valladolid, menos de un cuarto de hora para la finalización de este partido. Veremos quién se lleva el gato al agua, quién consigue los tres puntos o si hay reparto de puntos. Balón que tiene ya Jandro. Ahí avanza Jandro, ha combinado con Cachorro. Cachorro que avanza metros con la pelota. Ha pitado la falta el árbitro de este partido, David Sánchez Jiménez. Falta favorable al Rayo Ciudad de Alcobendas. Ahí vemos a Camacho que se prepara para golpear a la pelota. Ahí va Camacho, golpea el balón Camacho. Intentaba ahí si golpear, también prolongar ese balón de cabeza. Ojo que le puede llegar ese balón a Cachorro. Qué flojito ha golpeado ese balón Cachorro, que estaba bastante solo para controlar incluso el balón. Ha desperdiciado una buena ocasión el capitán del Rayo Ciudad de Alcobendas. Balón que juega ahora el Real Valladolid, lo hace por mediación de Vaquero. Vaquero ha tocado para Tomás. Y Tomás que jugó para Antonio. Ahora el que tiene la pelota es Hugo. Combinó con Cristian. Cristian ahora rodeado de jugadores del Rayo Ciudad de Alcobendas. Tuvo que retrasar para Tomás. Tomás que ha abierto para Yago. Y Yago que puede busca la posición de Adrián. Adrián dentro del área. El disparo. Paró Jandro. El rechace. ¡Qué ocasión para el Real Valladolid! La parada de Jandro y luego el remate arriba del jugador vallisoletano. No se lo puede creer Neira, que ha sido el jugador que remató en segunda instancia. Tremenda ocasión para el equipo visitante, para el Real Valladolid, para hacerse con los tres puntos. Córner que ya va a sacar Víctor para el equipo vallisoletano. Ojo que el rechazo del córner le ha llegado a un jugador vallisoletano. Y ahora hay falta favorable al Rayo Ciudad de Alcobendas. Pues aprieta el Real Valladolid en busca de los tres puntos. Balón que será favorable al Rayo Ciudad de Alcobendas.
Va a sacar ya Jandro. Jandro buscando a Yaya. Ahora el que ha llegado ahí a controlar ese balón es Yago. Pedía falta Isi. Finalmente ha controlado la pelota Rubio. Ha dejado para Canos. Canos retrasa para Jandro. Y Jandro que ha abierto de nuevo para Rubio. Controla bien la pelota Rubio, aunque se le ha echado encima Adrián. Ahora de nuevo ha sido Canos el que retrasó para Jandro. Sale con la pelota el Rayo Ciudad de Alcobendas, pero finalmente se le marchó ese balón a Alex. Tiene la pelota Cristian para el Real Valladolid, presionado por muchos rivales. Ahora consiguió Suk hacerse con la pelota, le pide intensidad Suk a sus compañeros. Saque de banda que será favorable al equipo local. Va a ser el propio Suk el que saque de banda. Levantó el banderín Miriam Martín. Saque de banda, por tanto, para el Real Valladolid. Ahora es el Valladolid el que retrasa para su portero. Balón que le llega en la banda derecha a Vaquero. Vaquero perseguido por Rami. Le ha llegado la pelota a Víctor. Ojo que ahora se ha quedado corto ese envío de Víctor, pero se hizo con la pelota Vaquero. Balón que controla ahora Adrián. Retrasa para Víctor. Víctor hace lo propio para Yago. Y Yago que comienza la jugada. Recupera ya el Rayo Alcobendas. Ojo la acción de Isi y el agarrón de Yago, que supondrá la tarjeta para el número 4 del Real Valladolid. Pues tercera tarjeta amarilla para un jugador del Real Valladolid. También vio algún componente del banquillo. Y ya vemos a Rubio que va a sacar esta falta un metro por delante de la línea del medio campo. Ahí ha tocado Rubio. Ojo que ese balón que tocó Rami no era bueno. Le llega el balón a Isi, pero finalmente será saque de banda para el Real Valladolid. Bueno, vemos a nuestros espectadores que están un poco callados, no nos dicen ningún comentario en el chat en esta segunda mitad. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Va a marcar el Valladolid? ¿Va a marcar el Rayo Alcobendas? ¿Se va a quedar empate a cero? Ahora se hace con la pelota muy hábilmente Rami, que avanza, le va a doblar ya Isi. Isi perseguido por dos jugadores del equipo vallisoletano, despeja la pelota al Real Valladolid. Controla Yaya, Yaya que ha tocado para Rubio. Rubio ahí que tiene mucho oficio en el medio campo. Ahora es Camacho el que avanza con la pelota, abre para Suk y el centro de Suk que se va muy desviado. Balón que será saque de puerta para el Real Valladolid. Pues intenta salir el Rayo Valladolid. Ojo que ha recuperado el Rayo Ciudad de Alcobendas. La tiene Rami. Balón que ha tocado. Y la ocasión que tocó en un jugador del Rayo Valladolid. Saque de esquina para el Rayo Ciudad de Alcobendas. Pues fue Porto el que intentó disparar, sorprender a Samuel, pero tocó en un defensor vallisoletano. Y ahí vemos a Camacho que, como siempre, va a sacar este córner. Pues ya ha puesto el balón Camacho, se ha paseado, empujón de
Alex, creo que ha sido el jugador que con las manos había empujado a un defensor vallisoletano. Ya juega el Valladolid, pero recuperó Cachorro para su equipo. Intenta avanzar Isi ahora por la banda izquierda y levanta la cabeza Isi. Ha visto a Camacho, ojo que intenta Camacho internarse dentro del área. Ahora ha tocado hacia la posición de Rami, abre Rami para Suk. Ahora con más tiempo Suk para el centro, buen centro de Suk. Rechace para Rubio, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Del Rayo Ciudad de Alcobendas. Ha marcado Rubio con un tremendo zapatazo desde la frontal. Se adelanta el equipo madrileño, se adelanta el Rayo Ciudad de Alcobendas. En el Luis Aragonés, Rayo Ciudad de Alcobendas acaba de marcar un golazo Rubio. Real Valladolid 0. Pues tenemos candidato para el Elbigol de la jornada con este zapatazo de Rubio desde la frontal que golpeó en el larguero y nada pudo hacer Samuel. Mazazo para el Real Valladolid que aspiraba a llevarse los tres puntos de este estadio, ha hecho méritos para ello muchísimas ocasiones, alguna clarísima como la última que tuvo que se fue por encima del larguero, primero para Alejandro. Pues ahora le toca intentar remontar al equipo vallisoletano. Juega ya el equipo visitante, intenta buscar el empate. La tiene Vaquero en la banda derecha, centro de Vaquero. Ahí ha estado a punto de controlar la pelota Cristian. Abrió Cristian para Hugo y el centro de Hugo. Ojo que se ha confiado. Despejó el Rayo Alcobendas. Controló de nuevo Vaquero. Vaquero que ha abierto para Víctor. Víctor que puede centrar desde ahí. Buen centro de Víctor. Despejó un jugador del Rayo Ciudad de Alcobendas. Ahora despeja Suk. Pero ese despeje va a quedar bastante cerca, cogió altura pero no se fue muy lejos. Ahora Porto despeja y el Valladolid que comenzará de nuevo esta jugada. Pues así con esta emoción nos quedan apenas 3 minutos para llegar al tiempo reglamentario. Ojo que ha tenido que despejar de nuevo el Rayo Ciudad de Alcobendas. Y va a realizar un nuevo cambio el equipo local. Se marcha Camacho, el número 9 del Rayo Ciudad de Alcobendas, que siempre hace un desgaste físico impresionante, presionando y apareciendo por todas las zonas del ataque de su equipo. Veremos quién es el jugador que ha entrado al terreno de juego. Ha sido Manu, el número 18, el que ha ingresado al campo. Ahora todos los jugadores de campo del Real Valladolid en el campo del Rayo Ciudad de Alcobendas. Quien tiene la pelota ahora es Tomás, ha abierto hacia la posición de Iago. Iago ahora ha abierto para Adrián. Adrián intentaba filtrar ese balón, no le salió. Ahora ha estado a punto Porto de llegar a la pelota. Y el que tiene el balón es Hugo, que ha combinado con Víctor. Víctor que se intenta marchar, buen balón de Víctor. A punto de marcar de nuevo el Real Valladolid, ha sacado Yaya de cabeza. No se ha acabado el ataque vallisoletano. Finalmente será saque de banda. Ahí vemos a Hugo preparado para meter el balón al área. Ha pasado para Cristian. Recupera la pelota el Rayo Ciudad de Alcobendas. Y se le acaba el tiempo al equipo vallisoletano.
pues un minuto para llegar a finalización del tiempo reglamentario. Añadirá por lo menos 4 o 5 minutos por todos los cambios que se han realizado. Ahí intenta salir desde atrás con el balón jugado el Real Valladolid, que ahora no tiene ni un segundo que perder. Si quiere rascar algo en esta visita a Alcobendas. Juega ya la pelota Tomás, que ahora se ha puesto ahí en esa posición de central. Tiene la pelota Samuel. Samuel que combina con Vaquero. Ahí Vaquero que ha abierto a la banda derecha, donde recibe la pelota Adrián. Buscaba el desmarque de Víctor. Lleva la pelota Iago. Iago que ha combinado con Vaquero. Vaquero para Iago de nuevo. Ahora la pelota que le ha llegado a Tomás. Tomás, ojo, que ha abierto la pelota para Hugo. Hugo no pudo controlar. No era bueno del todo ese pase de Tomás. Balón para el Rayo Ciudad Alcobendas. Pues ahí se prepara Suk para sacar de banda. Suk busca el desmarque de Porto. Porto perseguido por varios jugadores. Ojo el centro, que le podría llegar a Isi, pero ha estado muy atento Yago. Ahora el balón que le llega al autor del golazo, que ha puesto por delante al Rayo Ciudad Alcobendas, a Rubio. Balón abierto a la banda derecha. La sigue intentando. ¡Ojo! ¡Y sí! Que parecía que podía llegar el número 7, que estaba en fuera de juego. Jugada invalidada. Balón para el Real Valladolid. Un minuto ya por encima del tiempo. Ataca el Real Valladolid por la banda derecha, lo hace Vaquero. Vaquero buscando la internada de Adrián. Adrián ha conseguido no perder la pelota. Saque de banda para el Real Valladolid. Ahora tocó Víctor. La pelota para Isi. Ahí toda la ventaja es para Tomás. Tomás que retrasará para su portero, para Samuel. Y ahora quien sube con el balón es Cristian. Saque de banda favorable al equipo visitante. Pues importantísima victoria de consolidarse para el Rayo Ciudad Alcobendas, que sumaría 15 puntos. Y se pondría a mitad de tabla, más o menos. Ojo que ataca el Real Valladolid. Balón que intentaba centrar Hugo. Tocó en Suk. Y ahora parece que el propio Hugo va a intentar meter de saque de banda el balón dentro del área. Ahí ha cabeceado Suk. Tocó de espuela Rami. Y ahora ese balón que a punto ha estado de controlar, pide en mano, le ha llegado la pelota a Vaquero, que sin pensárselo mete el balón al área. Ahí saltó un defensor del Rayo Ciudad Alcobendas. Ojo que la contra puede ser ahora peligrosa, puede sentenciar el partido el Rayo Ciudad Alcobendas. Y sí, que le puede encarar. Frena un poco, se marcha Isi, ojo Isi que entra dentro del área, buen balón, despejó la defensa del Real Valladolid, saque de banda para el Rayo Ciudad Alcobendas. Pues debe quedar ya poquito, 3 minutos llevamos ya de añadido. Se dirige Yaya a sacar de banda, ha sacado para Isi. Ahí intenta Isi arañar unos segunditos a este descuento. Saque de banda para el Real Valladolid. Balón largo del Real Valladolid. Y final, victoria valiosísima del Rayo Ciudad de Alcobendas. Bajamos al terreno de juego a buscar las impresiones de algún protagonista.
no esté ahí, ¿eh? ¿Quién sabe? Puede ser también, sí. Ahora, ¿quién le toca hablar? ¡Vamos! Acá me tengo golazo, ¿eh? Buena, chaval. Vaya volumen. ¡Vamos, tío! Peínate un poquito, Rubio, peínate. ¡Está Cano! ¡Vamos a aplaudir a la gente! Más cerca, dice. Bueno, pues estamos con uno de los grandes protagonistas de este partido, con Rubio, jugador del Rayo Alcobendas. ¿Qué sensación está dejando este partido? Pues la verdad que sabemos que era un partido importante, un partido muy esencial para nosotros, para mirar ya hacia arriba, separarnos un poco ahí de la zona baja, que nos lo merecemos ya, mirar hacia arriba, y bueno, muy contento por mi gol, pero más por este equipo que tenemos, por lo bien que hemos peleado, y bueno, muy orgulloso, la verdad. Victoria importantísima ante uno de los gallitos del grupo, que a seguir sumando, ¿no? Eso es, sabíamos que era un gran rival, lo habíamos analizado muy bien, y bueno, sabíamos que era de uno de los equipos que va a estar arriba, y muy contento, la verdad. En lo individual, vaya golazo que te has marcado desde fuera del área, y además ahí en el centro del campo te has hecho bien con el dominio del juego. ¿Cómo te has encontrado? La verdad que lo individual, pues muy bien, muy contento, pero bueno, lo que he repetido, esto gracias a mis compañeros, lo individual viene luego, pero bueno, lo importante es el colectivo, mirar hacia arriba que nos lo merecemos y ya está, muy contento. Pues muchas gracias, Rubio, por hablar para los micrófonos del Bifotos, enhorabuena por el gol y enhorabuena por la victoria y a seguir así. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Despedimos la conexión desde Alcobendas con esta victoria importantísima para el equipo local ante un gran equipo como el Real Valladolid, que ha tenido la ocasión de marcar también, pero finalmente la victoria y los tres puntos se quedan en Alcobendas. Despedimos la conexión desde el canal El Bifotos.